Hola, ¿qué tal amigos Nakamas? Les saluda Carlos, les doy la bienvenida a este video con las primeras novedades por parte de Televisa Comic para esta, llamemos, segunda semana de enero de 2020. Y si además de los cómics te gustan los monos chinos, la novela gráfica, el noveno arte en general, bienvenido, este es tu canal. Ahora vemos los precios y luego vemos un poco de las historias. De 39 pesos tenemos los semanales, el de Marvel es el primer número de Man Without Fear de Daredevil. Y el tercer número de V de Vendetta, esta grandísima novela gráfica de Alan Moore. De 99 pesos tenemos el número 250 de Spawn por parte de Editorial Kamite. Y de 139 pesos tenemos los TPBs, perdón, 149, el de Black Panther, el Imperio Intergaláctico de Wakanda parte 1. Y de DC, Batman, Jekyll y Hyde. Que si te interesa adquirirlos, te los puede enviar hasta la comodidad de tu hogar por Correos de México o Mercado Libre, junto con una gran variedad de títulos de cómic y manga de editoriales como por supuesto Televisa, Panini, Kamite y Planeta, para lo cual solamente debes enviar un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook, de los cuales te dejo el enlace en la descripción del video. O bien, te espero aquí, sí, aquí en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la Colonia Condesa de la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Y como pueden ver, año nuevo, precios nuevos. Tenemos un aumento de 5 pesos para las grapas, mientras que de 10 pesos para los TPBs y de 6 o 7 pesos para los cigarros. Y afortunadamente, y a diferencia de cómo cerramos diciembre, esta pues primera semana, digamos, de enero está súper tranquila. Tenemos solamente 4 títulos más una grapa de Kamite. Mientras que en diciembre teníamos cada semana 2 hardcovers y 5 TPBs y además 2 grapas, estaba insufrible esa última época del año. Esta afortunadamente empieza más relax. Empieza además con la nueva miniserie de Daredevil, El Hombre Sin Miedo, precisamente así se titula esta miniserie. Si recuerdan, en Born Again, Matt Murdock, en uno de los peores momentos de su vida, le lleva sobre mojado, lo atropella un camión. Y bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Empezamos justo así, empieza fuerte. A Matt lo acaba de atropellar un camión por salvar a un muchacho estúpido. Así que lo operan y resulta, pues bueno, que Matt está en estado crítico. No tanto por el atropellamiento, así bueno, lo atropelló un camión, pero vamos, como parte de sus obligaciones de superhéroe, pues Matt está siendo todo el tiempo golpeado, no se da el tiempo correcto para descansar. Así que tiene un montón de heridas rezagadas que no se han curado bien y bueno, ahora que lo atropelló un camión, pues bueno, acabó por explotar la cosa, así que pues está en mal estado. Y mientras está convaleciente en su cama de hospital, llega Foggy Nelson a acompañarlo, a platicar con él, a conmiserarse un poco de Matt, un poco de él mismo. Pero mientras el cuerpo de Matt está muy quietecito en su cama de hospital, su mente está sumamente activa, teniendo un montón de alucinaciones, combatiendo a los enemigos que durante años ha enfrentado, pero también, y curiosamente, tiene que enfrentarse a sí mismo, a esta muy loca decisión de pues ponerse una máscara, un traje de látex y ponerse a brincar entre edificios y además salir a combatir criminales. Y esto parece que hace que Matt se cuestione lo que hace, ya que pues sí está un poco de locos hacer estas cosas, y esto sí le ha costado mucho en su vida personal a Matt. Le ha costado la vida personal, le ha costado la vida de parejas, le ha costado pues la vida incluso de Foggy Nelson. Pues incluso el mismo Matt ha estado muerto, y aquí también vemos un repaso por los muchos trajes muy chidos que ha tenido Matt, desde estos del clásico amarillo con rojo hasta este increíblemente locochón de la armadura y hasta el de Netflix. Empieza interesante, vamos a ver cómo se va desarrollando. Mientras tanto, V de Vendetta, V de Venganza, llega al número 3. Esta, pues, conocimos a V, nombre clave V, que es una especie de vengador enfundado en un traje muy particular que está en contra de un estado totalitario, muy distópico, tipo 1984. Situado pues en una Inglaterra que contiene muy bien entretenida y adoctrinada a su población. Pero de la nada aparece V y empieza a pues detonar los símbolos, a asesinar a agentes del gobierno. Eventualmente descubrimos que estos tienen que ver con el pasado de V, que había estado en uno de los campos de concentración de Inglaterra, campos de concentración muy estilo nazi, en los cuales además habían tenido experimentos. Esto lo vamos a descubrir en este número junto con el mero mero rey de Inglaterra, ya que
van a salir a la luz experimentos químicos que se hacían con los prisioneros de los campos de concentración. Vemos que la mayoría de ellos murieron, solamente B sobrevive, pero el químico lo trastorna, le cambia la cabeza y esto ha formado parte de su venganza. Todos aquellos que estuvieron en estos campos de concentración han ido muerto lentamente de la mano directamente de B, pero apenas ahora que ha comenzado los ataques a gran escala, pues comienzan a hilar todos los asesinatos y el gobierno está a punto de descubrir la identidad tras la máscara, aunque bueno, parece que no hay registros. Pero bueno, vamos a descubrir mucho acerca de la motivación de B para ir tras todos estos funcionarios y por supuesto, a mayor escala, derrocar a este horrible, horrible gobierno. La cosa se va poniendo cada vez mejor en esta fantástica historia. Ahora, estos números de Black Panther que en este número conté del 1 al 6, pues ya habían sido publicados. De hecho, esta historia de Black Panther fue publicada hasta el número 12 en este formato de grapas. Y como lo dije todo ese tiempo, es como si Black Panther hubiera tenido relaciones sexuales con Star Wars y el resultado es esta historia. Tenemos pues que Wakanda se expande como un imperio intergaláctico y sí, acaba siendo un imperio maligno liderado por Nandayaka. Y del lado de la resistencia, por supuesto que está T'Challa. Y es una especie de Han Solo y de Luke Skywalker, ambos unidos en una sola persona. Y también por ahí está Shuri. Y pues, por supuesto que los rebeldes van a intentar derrocar al imperio. Hay naves, buscan aliados. También está esta parte donde T'Challa pues tiene los poderes clásicos de Black Panther. Cuenta con la fuerza, pero también la sabiduría de sus antepasados. También tiene un pasado un tanto trágico, ya que fue pues víctima del imperio. Y va a combatir a las fuerzas del mal, al mismo tiempo que pues él se plantea algunas cosas acerca del por qué lo hace. Es una historia particular, un tanto cuanto extraña. Muy entretenida, eso sí, pero que bueno, en el formato de grapas quedó inconcluso y ahora va a ser hasta el tercer tomo, aparentemente, en donde concluya este arco. Claro, eso si no se extiende más allá de los 20 números. Luego tenemos Batman Jekyll y Hyde, que es una miniserie de 6 números, todos contenidos en este volumen. El señor Jekyll y Hyde es uno de los llamados clásicos de la literatura juvenil. Para mí no hay literatura juvenil o de grandes o de niños, si acaso hay literatura buena y mala. El Dr. Jekyll y Hyde es literatura buena, indudablemente. Un clásico de la ciencia ficción, en donde un doctor descubre una fórmula que lo convierte en un monstruo, pero es más un monstruo, pues, literal, figurativo. Bueno, más que literal, es figurativo, ya que se lo libera y comienza a cometer crímenes horribles, aunque no cambia tanto su apariencia física después. Pues bueno, esto es retomado por la cultura popular, lo hemos visto en Piolín. El ejemplo más palpable de eso podría llegar a ser Hulk. Hulk es la parte mala del Dr. Banner, pero luego resulta que Hulk es un héroe que no asesina. Y también lo tenemos ahora en Dos Caras. Es un ejemplo muy clásico, ya que Harvey Dent era un hombre que luchaba por la justicia, un abogado que después de un accidente que le desfigura el rostro, pues se convierte en un villano que comienza a cometer crímenes. Y en esta historia tiene un enfrentamiento franco en contra de Batman. Tiene además una estructura muy clásica, un plan en el cual va pues a envenenar a la gente de Ciudad Gótica, muy al estilo de los 60s. Y bueno, parece chistoso, ¿no? Como todos los villanos y hasta Batman tienen esta capacidad de producir sueros y toxinas que enloquecen a la gente. Aunque en este caso pues Dos Caras no lo desarrolla él mismo, ahí por lo menos respetan esta parte de que pues no es un científico sino un abogado. Pero cuenta con la ayuda de un genetista, aunque eso sí, Harvey Dent es el que le da los toques finales. Y este suero pues sí es muy del Dr. Jekyll y Hyde. Lo que pretende no es envenenar, no es asesinar, sino dividir la barrera del bien y el mal para las personas. Estoy segurísimo que la mayoría de nosotros tenemos estas pequeñas fantasías de cometer cosas feas, como patear o darle un golpe a alguien a veces sin razón alguna. Pero que gracias a la educación, a la moral y a veces a simplemente el miedo de hacer un crimen, no las hacemos. Bueno, esto es lo que intenta borrar Harvey Dent.
¿Para qué haría esta cosa retorcida? Pues bueno, es algo que él mismo ha experimentado. Lo llama una liberación, no tanto por hacer que la gente haga cosas malas, sino simplemente para que deje de reprimirse, algo que a él le sucedió como parte de su accidente y de convertirse en dos caras. Ahora, el antagonista, en este caso el héroe, Batman mismo tiene esta parte de dos caras, aunque en su caso es un tanto cuanto diferente. Y de hecho, esto va a ser aprovechado por Harvey Dent. Una vez que escapa del manicomio Arkham, Harvey hace que Batman lo persiga y después lo captura y es el sujeto final de pruebas del suero que va a liberar su mente. Así le da una madriz a Batman y posteriormente hace que se trague el suero. Pero para Batman los efectos van a ser diferentes. Por supuesto, él no es una persona común y corriente. De hecho, para Batman las cosas son tan diferentes que de hecho Bruce Wayne es la máscara de Batman. Bruce Wayne es la identidad que de vez en cuando Batman adopta unas cuantas horas al día porque en general está combatiendo al crimen, buscando cómo pararlo, ni siquiera ocupándose en comer o cuidar sus heridas, siempre está combatiendo al crimen como resultado de la traumática experiencia que pasó cuando niño. Y que es ahí cuando toma esta decisión loca, como en el caso de Daredevil, de ponerse un traje, dejar de lado su vida. Y la verdad es que lo va a pasar muy mal experimentando este suero. Como pueden ver, el arte es simple pero perturbador. Le da un ambiente muy sombrío a la historia que, a pesar de que mantiene esta parte como clásica de los 60s, en donde un villano pues va a envenenar a la gente de la ciudad, en realidad se clava muchísimo más en el aspecto psicológico de los personajes. Y no es tanto una historia de madrazos, aunque no está exenta de ello, pero sí analiza mucho, por ejemplo, la podredumbre de Ciudad Gótica, lo que pasa dentro de la mente de Bruce para convertirse en un Batman, y después pues de muchos años de trauma y estar sin sus padres, cómo es que eso lo sigue motivando día a día a despreocuparse de sí mismo y combatir el crimen. Y por supuesto, vemos dentro de la mente de Harvey Dent que pues tiene, después de este trauma, se convierte en un villano, pero pues a menos que el ácido le haya tocado el cerebro, eso es muy extraño. Desgraciadamente tenemos en la realidad ejemplos de gente que le han echado ácido en la cara y no se convierten en villanos, se convierten en víctimas. En el mejor de los casos se convierten en activistas a favor de este tipo de casos, pero a Harvey Dent no. Así que vamos a ver mucho de lo que este incidente detona y por qué se convierte en un villano. Es una historia muy chida, la verdad, que nos da unas visiones muy novedosas en ángulos particulares acerca de este villano y la batalla que sostiene con Bruce. Y vamos a acabar con el increíble número 250 de Spawn. Salió como con 4 portadas por parte de Kamite. Déjenme decirles una cosa: si nunca lo han leído y les llama la atención, estos van a ser unos buenos puntos para abordar Spawn en este punto de la historia. Como habíamos estado viendo en videos recientes, cuando hay números cerrados en la numeración de las historias, pues aprovechan para hacer cosas especiales, como en el caso del Marvel 1000 o del igual DC Comics o Action Comics número 1000, el 700 de Spider-Man, que dio paso a Superior Spider-Man. El caso de Spawn es una vuelta al principio, un regreso a los orígenes, ya que regresa Al Simmons, el Spawn original. Para todos aquellos que no lo hayan leído, que no hayan visto nunca nada de este personaje, un resumen sencillísimo. Al Simmons es un militar que muere, va al infierno y hace un pacto con el demonio para poder volver a ver a su esposa. Y el demonio lo regresa al mundo. Así es, lo regresa, no lo revive. Y lo regresa como un soldado del infierno, con este traje que es una especie de Venom, pero con poderes infernales. Ahora, en México, Spawn sí ha sido publicado desde hace como 25 años, aunque empezó con Editorial Viz. Y llegó a ser publicado casi hasta el número 180, que es algo muy especial, ya que justo en donde terminó de publicarlo Viz, Al Simmons, el protagonista original, se suicida. En donde comienza a retomarlo Kamite, que es por ahí de ese número 180, hay un nuevo protagonista llamado Jim Downing. Así que, si no leíste los primeros 100 y tantos números, es a empezar a coleccionarlo con lo que comenzó a publicar Editorial Kamite, que son este par de TPBs titulados Endgame.
es un buen punto de abordaje. Ahora vamos a ver qué sucedió con Spawn. Para él los números especiales fueron el 50, en donde llega al infierno, el número 100, en donde asesina a este demonio, el número 150, en donde asesina incluso a Dios y hace el mundo a su semejanza, y entre el número 150 y el 180, que es aproximadamente donde se suicida, pues se entera de algo muy feo, lo cual provoca su suicidio, y eso causa que cambie el protagonista. Y bueno, estos 70 números que ha estado publicando Kamite han sido protagonizados por Jim Downing, quien es un Spawn especial. Este, pues bueno, recibió el traje de Spawn, que es un ente vivo del infierno, pero es también diferente, ya que tiene poderes pues más celestiales, tiene estas alas, puede curar a la gente, por lo cual se convierte en una celebridad como Jim Downing. También llama mucho la atención de las noticias y de la gente que lo busca para que lo curen, se vuelve toda una celebridad. Y esto lo aprovecha Jim para averiguar cosas acerca de su pasado, ya que no sabe prácticamente nada acerca de él, y la historia se desarrolla en torno a él y a las cosas que va averiguando, a la vez que enfrenta a algunos de los enemigos que enfrentó Spawn original, como demonios, vampiros, humanos aliados con demonios y demonios aliados con humanos. Y este número 250 es algo apocalíptico, ya que comienza con una invasión a Manhattan de criaturas rastreras como cucarachas, ratas, que pues bueno, proveen de energía oscura, maligna al traje de Spawn. ¿Y esto por qué? Pues bueno, pues resulta que el traje de Spawn y Jim Downing van a tener un enfrentamiento brutal en este número. Lo que va a derivar, y si tú eres un lector ácido de Spawn, déjame decirte que viene un tremendo spoiler en una cosa muy similar a lo que sucedió en Endgame. El regreso, nada más y nada menos que el Spawn original, Al Simmons. Por eso, este es un buen número para empezar a leerlo. Sobre todo, el que sigue, que va a ser Spawn Resurrection, y después continúa Spawn a partir del 251 con el protagonista original. Eso sí, dejando un poco en el misterio muchas de las cosas que se vieron con Jim Downing, pero pues eventualmente se irán resolviendo. Así que también, si coleccionabas antes con Beat y te perdiste todo lo que publicó Kamite, también es un excelente momento, ya que pues bueno, Jim Downing fue otro protagonista con otras cosas, no hubo tanto movimiento en cuanto a revelaciones de Al Simmons, así que perfectamente también puedes saltarte todo eso. Pero mi recomendación es que definitivamente le entres a leer Spawn, que es además uno de mis cómics favoritos. Y eso, amigos, sin nakamas, es todo por el video de hoy, que espero que les haya gustado, que sea de utilidad para sus compras. Y si es la primera vez que llegaban al canal, espero que se suscriban para que nos veamos todas las semanas con las novedades de cómic, manga, colecciones y reseñas. Yo te agradezco mucho por haber visto este video. Si te gustó, dale like. Si te nace, compártelo. Espero verte en los siguientes con más novedades de cómic y manga mientras llegan. Yo voy a estar leyendo tus comentarios, esperando tus pedidos, pero sobre todo esperando que te la pases muy chido y feliz 2020.